Ladies and gentlemen, this picture contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. We urgently recommend that if you are such a person or the parent of a young or impressionable child now in attendance, that you and the child leave the auditorium for the next 90 seconds. In this North London shop, for instance, they took away the so-called nasty videos, but they left behind the cassette boxes. The attached wrappings say simply not to be seen by those of nervous disposition. These films not only affect young people, but I believe they affect adults as well. Mi nombre es Daniel Rodríguez Sánchez, más conocido en las redes como Reverendo Wilson. Me considero escritor cinematográfico, colaboro en diversas webs de cine como por ejemplo Cine Maldito. Tengo ya una publicación previa, una monografía sobre Rob Zombie llamada Rob Zombie y las siniestras armonías de la sordidez. Y me considero también podcaster, ya que bueno, tengo un podcast llamado El Calabozo del Reverendo Wilson, relativo bueno, a todo el cine de culto, de género, etc. Video Nasties, Memorias de un Cine Prohibido, trata de ese conjunto de películas perseguidas, en algunos casos hasta prohibidas por parte del gobierno británico a principios de la década de los 80, momento en el que tanto en el Reino Unido como en el resto del planeta cambian los modos de consumo de cine. Los espectadores ya no solo ven películas en las salas comerciales, sino que pueden disfrutar de las obras en la privacidad del hogar. Y esta coyuntura provocó una especie de anarquía en la distribución de cine, haciendo que concretamente en el Reino Unido películas de temáticas extremas o de contenido que el gobierno británico consideraba inapropiado pudiese tener una especie de libre distribución, haciendo que bueno, ellos no pudiesen controlar el qué y el cómo de estas obras cinematográficas llegaban a los públicos de todo tipo de edad, escala social, etc., haciendo pues esa caza de brujas totalmente despiadada que provocó pues, que una selección de 72 películas fuesen consideradas como video nasties, así ellos lo etiquetaron, generando un aura de malditismo y de persecución que con el paso de los años hizo que estas películas se considerasen pues, de un culto absolutamente interesante, ¿no? para el aficionado. Bueno, creo que el libro va dirigido especialmente para todo aquel aficionado al cine de género, cine de culto, cinema bis, etcétera, que quiera saber más de lo que hubo detrás de este fenómeno, ¿no? De las videonasties. Ya no solo como una etiqueta que han ido adquiriendo diversas películas con el paso de los años por haber sido injustamente perseguidas y en otros casos, como digo, prohibidas, sino que todo esto derivó en una psicosis social e incluso política que fue directamente en contra, ¿no? De la libre propagación del cine de género, en este caso del cine extremo que toca las venas más viscerales del terror. Creo que es interesante para quien quiera saber más un poco de todo esto, pero también para todos esos aficionados que tengan especial interés en algunas de las obras que están metidas en la lista de las videonasties. Concretamente en este primer volumen pues habrá reseñas como, por ejemplo, cintas de la importancia de La última casa de izquierda de Wes Craven, No profanar es uno de los muertos de Jorge Grau, esto como simples ejemplos que van a ser analizadas ya no solo por sus cualidades cinematográficas o su peso o relevancia en el cine de género, sino también como videonastis, ¿no? Intentar adentrarnos en los motivos
que pudieron provocar su inclusión, el cómo se asimilaron en su día en la cultura británica, y que pienso que si a estas obras y a otras muchas que irán reseñadas ya tienen ese aura, ¿no?, de obras totalmente relevantes para el cine de género, para el cine de culto, pues creo que indagar el por qué se convirtieron en video nasties les da pues una importancia, independientemente de la calidad que pudieran tener, que les suma, ¿no?, como gran legado de la contracultura de los últimos años. Bueno, sobre la idea de escribir el libro, he de decir que ya hace unos años atrás nació en mí una obsesión por esta etiqueta, el tema de las videonasties, el tema de ese conjunto de películas que muchos de nosotros, los aficionados, teníamos asimiladas como importantes obras para el cine de terror más visceral, más underground, más de los subgéneros, ¿no?, del cinema bis, que se suele decir. Pues de repente sobre esas películas nace esa etiqueta, ¿no? Videonasty, películas perseguidas, películas prohibidas, pero a medida que fui interesándome en ese listado de 72 películas, comprobé cómo realmente sobre el tema de las videonasties hay un fenómeno político-social apasionante, ¿no? Allí en el Reino Unido se puede decir que pervive hasta el día de hoy, pero su momento de absoluto auge fue a principios de los años 80, donde también van de la mano coyunturas como los cambios en los métodos del consumo de cine, un organismo censor bastante conservador. Entonces te das cuenta de que ya no es solo un conjunto de películas prohibidas, sino que a través de ellas puedes descubrir pues una psicosis colectiva brutal que se generó en el Reino Unido a través de esas películas que muchos tenemos familiarizadas como nuestras películas favoritas, ¿no? Creía el tema muy interesante y me propuse hacer una publicación a medio largo plazo sobre ello, al menos intentar hacer un estudio que analizase no solo el fenómeno, sino también cada una de las películas, ¿no? Pero a raíz de colaborar con el podcast Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés, que me propuso él realizar una serie de programas sobre cada una de las películas que forman parte del listado, mi obsesión por las videonasties creció aún más y decidí que ese era el momento de dar el pistoletazo de salida para que la publicación se desarrollase y finalmente viese la luz. Bueno, respecto a lo que pudiera aportar la publicación a la temática, en primer lugar creo que va a ser hasta el momento la única obra en lengua castellana dedicada exclusivamente a las videonasties, pero creo que se propone algo muy interesante, que es la inmersión de todo el fenómeno, de todo lo que pasó, de todo lo que derivó, y intentando descifrar los motivos de esa persecución. Pero como pienso que además de esto, lo más importante de las videonasties son las propias películas, en cada una de las reseñas se analizan estas obras de una manera que no solo salgan a relucir sus supuestas cualidades o sus características propias que las han convertido de una manera o de otra en importantes obras para el género, pero sino también verlas como películas que en su día fueron perseguidas o prohibidas. Y claro, esto lleva consigo pues el intentar comprender el por qué esas películas o sus temáticas fueron tan incómodas para el gobierno británico, hasta el punto de iniciar una caza de brujas más propia de siglos atrás, cuando sin embargo esto pasó pues hace muy, muy pocas décadas. Bien, pienso que se debería comprar
porque creo que las videonastis son un grupo de películas que merecen su espacio en las ahora tan añoradas reivindicaciones de ciertas corrientes o vertientes, ¿no? Creo que es un fenómeno que hay que conocer, que hay que situar en el tiempo como algo realmente triste, pero como siempre pasa con lo que se intenta prohibir, el paso de los años revierte esta situación y genera un interés excelso sobre aquello que han querido impedir de su distribución. Creo que el libro es una manera de reivindicar las películas en su espacio de culto, de reivindicar el fenómeno como algo que no se ha de olvidar, como triste episodio, y que, bueno, creo que hace que esas películas tengan visibilidad, que tengan su peso específico en el cine de culto y espero al menos haberlo conseguido.